Buenas muchachos, hoy vamos a hablar de la investigación para el documental. Para la realización de cualquier producto audiovisual, sea ficción o sea documental, es pues necesaria la investigación. Por ejemplo, si vemos Star Wars, uno podría pensar que Star Wars, por ser una película de ficción, futurista, irreal, fantástica, entonces de pronto no tendría investigación, sino que como que todo surge de la mente del autor, y ese es uno de los grandes errores precisamente de muchos guionistas novatos, pensar que todo surge de acá, que digamos que hay que tener claro que no existen del todo ideas originales, sino que siempre se está uno montando sobre lo que otros ya han hecho, sobre lo que otros, digamos, han investigado, el conocimiento que ya existe, un conocimiento previo. Incluso cuando lo estamos contradiciendo, es importante conocer qué estamos contradiciendo. Entonces, en ese sentido, siempre la investigación es importante. De hecho, por ejemplo, para la realización como una película de Star Wars, se investigó muchísimo acerca de, por ejemplo, estrategias militares, vestuarios de la Edad Media, distintos elementos que se traslaparon a la historia, se acomodaron, digamos, como al contexto, que era un contexto futurista, espacial, fantástico, pero existe una investigación de base. Si esto pasa en la ficción, en documental, pues es mucho mayor la necesidad de investigar, debido a que si nosotros no mostramos dominio del tema, podemos caer ya sea en información incorrecta o simple y sencillamente en una falta de dominio del tema, que se va a notar en el producto final, que sobre todo lo van a notar, digamos, los directamente implicados en el tema del documental o las personas que tienen conocimiento acerca de ese tema. Por lo tanto, no tener una investigación bien fuerte, sustentada, pues digamos que se corre el peligro de quedar muy mal ante estas personas. Pero ¿cómo realizar una investigación para documental en este caso? Bueno, digamos que la base es realizar una investigación básica bibliográfica, buscar libros, artículos, distintos tipos de textos, artículos científicos, publicaciones que traten el tema o que tengan que ver directo o indirectamente también con el tema. Entonces, puede ser que, digamos, mi tema tenga, y ahí nos acercamos un poco a la investigación más académica, más de tipo académico, mi tema de pronto yo lo pueda desglosar en distintas categorías. Por ejemplo, en mi caso, cuando realizamos CIR de la universidad, es un documental sobre el movimiento estudiantil, es un documental sobre educación, es un documental sobre movilización social. Entonces había que investigar, por supuesto, estos temas, había que investigar la historia política del país, por un lado, entender cómo se ha venido desarrollando esa historia política. Por otro lado, la historia del movimiento estudiantil como tal, había que investigar obviamente sobre educación, sobre políticas de educación, sobre pedagogía, porque además estamos hablando de cuál es el modelo de educación que deseamos, y para esto tenemos que entender cuáles son los distintos modelos que están en juego cuando hablamos de políticas de educación, cuáles son esas distintas visiones. Si nosotros no tenemos dominio sobre ese tema, pues obviamente vamos a sacar una información que si no es falsa, probablemente va a ser incompleta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo primero es una investigación bibliográfica. ¿Qué hacer para recurrir, digamos, a una investigación bibliográfica? Lo primero es hacer algo que, digamos, que ya poco se hace, lamentablemente, pero es importantísimo, y es ir a una biblioteca. Ir a una biblioteca y ver qué libros, qué publicaciones están allí que tengan que ver con nuestro tema. Por otro lado, podemos buscar en repositorios de universidades para buscar qué tesis, qué trabajos de grado se han hecho. Recordemos que los trabajos de grado precisamente son investigaciones que han venido aportando nuevos conocimientos a distintas áreas precisamente del conocimiento. Entonces es importante revisar esas tesis, sobre todo las más recientes. ¿Por qué? Porque pues esas tesis, digamos, que recogen lo que ya se ha venido trabajando, pero normalmente además tienen conocimientos muy nuevos, tienen revisiones bibliográficas muy recientes y su conocimiento, por supuesto, pues también es reciente. En bases de datos académicas donde aparecen investigaciones de todo el mundo, es muy sencillo, digamos, consultar estas bases de datos, y hoy en día, gracias al internet, tenemos acceso a muchísimos documentos que antes hubiera sido muy difícil encontrar. Es importante también, por supuesto, recurrir a fuentes oficiales, ¿no? Por ejemplo, las páginas de ya sea de instituciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales, instituciones
que se dedican también a los temas de investigación, instituciones que trabajan los temas sociales que sean cercanos al tema que estamos manejando. Por supuesto, el documental no es un trabajo simplemente académico. Eso quiere decir que la investigación no se puede limitar solamente a esta revisión bibliográfica. Es fundamental para tener esos conocimientos académicos que se han venido trabajando sobre el tema y para saber qué se está diciendo desde la academia. Pero también hay que entender que este tipo de investigación está muy atada a un modelo precisamente de investigación, a un modelo de conocimiento que tiene ciertas pautas. Precisamente es un pensamiento positivista, y el pensamiento positivista y este modelo de educación y de investigación en el cual estamos enmarcados también deja de lado un montón de conocimientos que son igualmente válidos, pero que no tienen, digamos, la misma metodología, la misma rigurosidad o los mismos mecanismos e incluso las mismas oportunidades de este conocimiento científico. Estamos hablando de conocimientos populares, estamos hablando de conocimientos ancestrales, estamos hablando de cosas que se ven en el día a día, en las calles, al interior de los hogares, cosas que muchas veces pasan invisibles para la academia, y entonces allí viene como una segunda parte y es una investigación de campo. Existen distintas metodologías para realizar esto, pero por supuesto hay que hablar de la observación directa, es decir, estar en los lugares, estar en los momentos, compartir con las personas, ver cuáles son esas dinámicas, estar presente en esas dinámicas, además participar de ellas. Muchas veces es bueno, por ejemplo, si usted va a hacer un documental sobre campesinos, es importante que vaya a ese lugar, que vaya a los campesinos, que conviva con ellos. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedía con Robert Flaherty cuando realizó Nanook el Esquimal. Duró más de un año, entre uno y dos años, conviviendo con estas comunidades, viviendo en su entorno, aprendiendo de ellas. Y esto es lo que le permite, pues, sacar un muy buen documental de tipo precisamente antropológico. Por otro lado, las entrevistas a profundidad. Las entrevistas a profundidad son importantes. Sentarse a hablar con las personas, escucharlas, dejar que hablen. Digamos que preguntar muchísimo y permitirle a las personas compartir todos esos conocimientos que precisamente son los conocimientos que normalmente no llegan a la academia y que somos responsables precisamente como investigadores y como documentalistas de sacar a flote estos conocimientos. Es fundamental también llevar un diario de campo. Muchos no somos muy juiciosos con este tema, pero el diario de campo nos da un orden, nos permite tener siempre claro los temas que estamos manejando, anotar datos importantes, nombres, cosa que cada vez que usted necesite, digamos, recordar algo, acudir a algo, usted lo tiene allí anotado, ordenado de una u otra forma. Entonces los diarios de campo también son fundamentales para usted llevar un buen proceso de investigación. Ahora, cuando hablamos de metodologías de investigación más de tipo participativo, esto, digamos, que no suele ser muy común en el cine tradicional, el documental tradicional, el documental de tipo, digamos, más estadounidense o de tipo más europeo. Sin embargo, nosotros acá en Latinoamérica tenemos una tradición bien interesante que tiene que ver con el cine participativo. Esto no es aislado del cine, sino que tiene que ver también con toda una tradición de la sociología, de la educación, la pedagogía, que tiene que ver con la antropología propiamente latinoamericana. Entonces, por ejemplo, autores como Fals Borda han desarrollado todas estas teorías de la investigación, acción participativa. Y esto quiere decir que las comunidades o los sujetos que son investigados no simplemente son objetos de investigación, ¿sí? O sea, las personas que estamos investigando como si fueran unos bichitos a los cuales ponemos debajo de un microscopio, sino que ellos son sujetos también de la investigación, es decir, que ellos investigan también, que ellos son copartícipes de la investigación. Y eso, digamos, que en los procesos de cine participativo es fundamental y además da mayor profundidad a nuestro trabajo. Entonces, ponerlos a ellos también a investigar es muy bueno, darles estas herramientas también de entrevistas a profundidad, de diarios de campo, pero existen metodologías también como recorridos, por ejemplo, que usted puede hacer con las comunidades. Cuando estamos hablando específicamente de territorios, cuando estamos indagando sobre lugares, sobre espacios, o por ejemplo cartografías sociales, que también nos dan cuenta no solo de un lugar, sino de los imaginarios que tienen estas personas sobre el lugar. También podemos realizar talleres de distintos tipos, con juegos, aunque parezca increíble, pero los juegos también nos pueden aportar elementos de investigación, dibujos, escritos,
cuentos, digamos que ahí también entra a jugar gran parte de la creatividad del realizador, que encuentra distintos métodos para poder, digamos, encontrar esa información junto a las personas con las que está trabajando, que quiere plasmar en un documento. Cuando hablamos de ciertos tipos de comunidades, también hay que tener cuidado con la información que se maneja. Entonces esto es importante también dentro de la investigación, es saber cuál es la información que realmente queremos que se sepa y cuál es la información que de pronto no se quiere. Y esto tiene que ver también con el respeto que le debemos a los sujetos sobre los cuales estamos documentando. Por supuesto, por ahí hay una frase, creo que es de George Orwell, que dice que periodismo es decir lo que alguien no quiere que se sepa y que el resto es publicidad. Claro, en ciertos casos habrá que decir información que al sujeto, al objeto de la investigación no querrá que se sepa. Pero cuando estamos trabajando con comunidades, por ejemplo comunidades campesinas, afro-rom, indígenas, estas comunidades también tienen ciertos conocimientos que no quieren que salgan a la luz. Y esto, digamos que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, porque muchas veces la investigación antropológica, sociológica, la investigación documental, se ha usado también para obtener esos conocimientos y después como voltearlos en contra de las mismas comunidades, ¿no? De alguna manera, la antropología, la sociología, el cine, las áreas, las ciencias sociales en general, han servido también para hacerle daño a las comunidades, conocerlas para saber por dónde pueden ser vulnerables. Y tenemos que ser conscientes de esto. Toda área del conocimiento tiene esa doble cara. Sirve tanto como para generar procesos positivos como para generar procesos negativos. Y por esto es que digamos que hay profesionales de todas estas áreas que pueden estar trabajando para las comunidades, como pueden haber profesionales que trabajan para las grandes empresas multinacionales, grandes productoras, que realmente no tienen tanto interés sobre la comunidad, sino más sobre el dinero. Y por supuesto, este tipo de conocimientos en manos de ciertas personas puede ser muy peligroso y les puede generar ellos mucho dinero, le pueden a usted pagar un billetal. Pero pues también hay que reflexionar sobre dónde queda la ética del investigador y del realizador en este caso. ¿Dónde queda la ética? ¿De qué parte está usted?